este mensaje, mi hermano, del ángel de Dios, por causa que mi hermano Senlanco tenía que dedicar el lugarcito, mi hermano, de que arrendamos ahí un lugar para tener las reuniones. Entonces, Dios fue grandemente misericordioso con nosotros. Y realmente quizás uno conoce muchos textos bíblicos, pero buscando sobre la oración me encontré con esto, mi hermano, que ha sido una bendición para mí. Y espero que para usted sea también una bendición. Quiero decirles que mi hermano Jorge Smith, está llegando este 18 de febrero. Estuve conversando con mi hermano Peralta, me dio todo el programa que tenía mi hermano. El día miércoles lo van a recibir, el día jueves tienen reunión y parece que viene Isao también. Y luego el domingo no van a tener reunión en el casamiento de su hija, en la tarde. Y el día martes estaría mi hermano Jorge viajando hacia Puerto Montt. Entonces, los hermanos que estuvimos reunidos allá en Lanco, estuvimos reunidos en Lanco, Ucuñi, Reumén, Valdivia, Osorno, y también estuvimos reunidos una familia de Carera. Entre paréntesis, ellos les mandaron a todos ustedes muchos saludos. Amén. Y también doy las gracias por ustedes, porque estuvieron orando por mí. Amén. Tuve tres reuniones, mi hermano, Dios me ayudó, me guió. Y damos las gracias porque Dios es grande. Vimos el día domingo la responsabilidad, mi hermano, que tiene el ministro hacia el pueblo y la responsabilidad que tiene el pueblo hacia el ministro. ¿Cómo demorar los unos por los otros? Amén. Porque estamos aquí dependiendo de él. Y entonces, cada hermano de ustedes que están aquí esta mañana, cada hermano, cada hermana que ve una falla o ve una cosa que no le parece bien de las que yo hago, tiene el derecho, mi hermano, de ponerse a orar, de pedirle al Dios de la gloria que haga un cambio. Como yo también tengo el derecho de ir ante Dios en la oración y pedir que a usted Dios lo cambie. Porque no hay ningún hombre que lo puede cambiarlo. El único que nos puede cambiar es el Espíritu Santo. Entonces yo tengo cosas a veces humanas, soy risueño, y antes era más risueño, pero no me río de las personas, me río de los acontecimientos que suceden. Entonces a veces personas que no caen bien o no gustan, y yo le encuentro razón, pero también tenemos que mirar que Dios es un Dios grande. Amén. Dios es un Dios verdadero. Amén. Quizás, mi hermano, Dios nos guía a cada hermano y a cada hermana. Dios le dé fuerza a nuestro hermano de Lanco. Dios le dé fuerza a mi hermano de Reumén. Dios le dé fuerza a mi hermano de Pucuñi. Dios dé fuerza a mi hermano de Valdivia. Amén. Y Dios le dé fuerza a mi hermano Parra. Porque Dios nunca nos ha desamparado. Dios siempre nos ha guiado. Estoy contento también de mi hermano Rodrigo Vergara. La reunión anterior le dije que andaba con su esposa, y era su madre, perdón. Ahí está, es su mamá, hermano, no es su esposa. Así que algún hermano dijo, ¿está casado el hermano Rodrigo? No, mi hermano, es su mamá. Yo me equivoqué, mi hermano. Así que
Le damos gracias. Y el 24 de febrero está saliendo mi hermano Jorge. Le sacaron pasaje nuestros hermanos del Tabernáculo de Oración con un pastor que él anda. Y yo conversé con mi hermano Héctor Pino, qué posibilidad teníamos de poder estar con los hermanos de Lanco, de Osorno, de todos los lugares que nombré recién. Y él me comunicó que no habría ni un problema. Amén, él tiene una iglesia, son como 50 hermanos, o 60, y tiene una iglesia para 250 hermanos. Así que me pidió por favor si pudiera estar con ellos, ya que él no conoce mucho al hermano Jorge. Así que dije, voy a orar. Llamé a mi hermano tesorero y le dije que viera la manera, si me podía sacar pasaje para irme el 24 y ojalá en el mismo vuelo de mi hermano Jorge. Y así fue, mi hermano. Así que voy junto con él mismo. Y voy a estar con él allá. Y ojalá sea una gran bendición. Amén. Y el 1 de marzo estará aquí con nosotros. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿Cuándo estás contento, mi hermano? Amén. Amén. Entonces le damos la gloria, le damos la honra. Yo voy a estar viajando del martes a sábado. Y ojalá Dios nos ayude a todos nosotros. Amén. Dios sea guiándonos, guardando. Y mayormente, mi hermano, a nuestros hermanos del sur, me alegré mucho, mi hermano, de ver hermanos nuevos que han llegado a Osorno, de ver también el Lanco, ver hermanos nuevos llegando. Y me gustó mucho un varón que bajito, mi hermano, no debe medir más de 1.50 m o 1.45 m, de bigotito, anchito de cuerpo, pero alegre, hermano. Amén. Uno cuando lo ve así bigotito, hermano, medio de cuerpo, uno se alegra. Gloria a Dios. Y él tenía todo el ánimo y el deseo que estuviera el día lunes con ellos. Pero amanecí tan apretado de mi amígdala que cometí un error. El hermano tenía un deseo en mi corazón de ir a Panguipulli a comprarme un cinturón. Y no quería hablar nada ni decir nada. Pero esa mañana cuando el hermano Miere vino a buscar para tomar desayuno, dijo, los vamos a Panguipulli. Bueno, dije, será de Dios para comprarme el cinturón. Amén. Y me compré el cinturón y después me quedé en la plaza porque había mucha gente en la playa. Mucha gente, estaba muy lleno mi hermano y yo no voy a la playa. Yo iba a otra cosa, mi hermano. Me senté en la plaza, estuve como 3 horas sentado y empezó a hacer frío y se me cerraron la amígdala. Entonces le dije, hermano, mire, vámonos, vaya a dejarme y después vino a buscar su familia. Así que le damos gracias a Dios porque pude estar con nuestro hermano Nahuelpan, nuestro hermano Cristóbal Nahuelpan. Y pude estar también con la hermana Margarita, no me acuerdo el apellido de ella. Y estaba muy contento, muy agradecido. Hasta un perro, mi hermano, se me tiró arriba, estaba contento. ¿Sí? Amén. Y después estábamos probando una ciruela de esa grande. Y el perro estaba así medio de guata. Y dijo la hermana, va a llover, dijo. Porque el perro cuando hace eso, llueve. Bueno, ellos son los dichos de ellos. Así que, ¿cuánto estaremos orando por estas reuniones? Y orando también para que mi hermano Peralta, Dios le dé fuerza estos días, mi hermano, que va a tener bastante ajetreo, mi hermano, y Dios es un Dios grande y maravilloso. Entonces, mirando este mensaje, mi hermano, el ángel de Dios, encontré otras citas más que ojalá Dios nos ayude. Amén.
Cada hermano que está aquí esta mañana tiene que saber que él no se cuida solo. Dios nos cuida. Amén. Y tienen que lograr entender desde el día que Dios nos llamó, desde el día que Dios nos escogió. Amén. Porque tú y yo no hemos cogido a Dios. Dios nos cogió a nosotros. Amén. ¿Por qué tenemos que tener la seguridad que Dios nos escogió? Porque tú sabes lo que era antes. Era quizás un hermano denominacional. Yo era un hermano denominacional. Era un hermano que, aunque Dios me llamó a los 18 años, yo todavía seguía fumando. Y no podía dejar de fumar. Y me daba vergüenza pertenecer al grupo de sanidad divina y yo fumaba. Esa es la verdad, hermano. Amén. Llegaba a la iglesia y me escondía, o a veces me desesperaba, porque era un vicio que tenía de los 7 años, que estaba fumando, y claro, me iba al baño y me fumaba porque teníamos baño de hoyo. Así que, oiga, una desesperación. Después, lavarse los dientes y todo, agüita para que mi esposa no me retara. Amén. Pero un día de septiembre de 1972, entré por aquellas puertas. Y yo no sé lo que hizo Dios. Lo único que sé es que nunca más he podido tomar un cigarro. Amén. Entonces, si Dios lo trajo, Dios le sacará todo. No se preocupe usted de vencer, Dios se lo va a sacar. Dice el profeta en un mensaje: solamente usted dele gloria a Dios. Alábele. Y Él lo va a sacarlo. Lo cual quiere decir esta mañana que Él no dejará nada. Nada de este mundo en nosotros lo va a sacar todo, mi hermano. Por algo Dios nos llamó. Mira, Pablo, no te preocupes, yo te llamé, yo te escogí y tú vas a ser ministro. No importa que te metan a la cárcel, yo te escogí. Y usted tiene que tener la confianza esta mañana que Dios lo escogió. Amén. Así que si hay un pecado o hay algo que en la vida de alguien no ha podido vencer, crea con todo su corazón. En cualquier momento usted va a mirar el pecado y va a decir: antes estaba en mí y ahora ya no está en mí. Porque usted se ha mantenido orando y creyendo que el que comenzó la buena obra es la perfeccionada. Amén. En el mensaje será como se me fue dicho. Entonces Pablo, habiendo ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: oh, yo creo que él había estado en la galera orando. ¿No lo cree usted así? Fuera de cierto inconveniente, oh varones, haberme oído y no partir de Creta y evitar este inconveniente y daño. Mas ahora os amonesto que tengáis buen ánimo. Amén. Porque ninguna pérdida, amén, habrá de persona de vosotros, sino solamente la nave. Amén. Piensa en eso. ¿Por qué dirías tú eso, Pablo? Eso es tan oscuro como siempre lo ha dicho, y la tormenta es tan dura como jamás lo fue. ¿Qué es lo que hace que te pares tan firme ahora? Llevamos 14 días y noches
sin sol ni nula, estrella o nada. El barco es blando, el viento soplando, no sabiendo a dónde yo estaba en la mitad del océano. Y si hubiera estado cuando el más grande de los barcos ahora parecía como un cacahuate moviéndose sobre esa sola, entonces estos pequeños barcos, como parecían, toda la esperanza se habían ido. Pablo dijo: señores, yo amo eso. Fuera de cierto inconveniente haberme oído y evitar este inconveniente y daño, pero ninguna pérdida habrá de persona, sino solamente la nave. Amén. Amén. Ahora, Pablo, ¿por qué tenía tanta seguridad? Se puede hablar ahí a ellos. Mire lo que dice, lo que sigue. Vigile el verso 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios. Amén. No era algo que imaginó Pablo. El ángel de Dios bajó ahí. Amén. Porque el ángel de Dios, del cual yo soy y al cual sirvo, diciendo: Pablo, no tema. Amén. Es menester que seas presentado delante de César. Y aquí Dios te ha dado todas las que navegan contigo. Escuche su fe en su visión. Por tanto, oh varones, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Oh, ¿no ama usted eso? ¿Lo cree de verdad? Será así como me ha dicho. Si el ángel verdaderamente viene de Dios y es enviado de Dios, amén, él está obligado a hacerle. Amén. Y es un mensaje directo de la gloria. Ahora, yo quiero solo traer un ejemplo. Que yo le dije que quería correr una línea de oración. ¿No les molesta a ustedes eso por decir este ejemplo? ¿Ve? Si lo hace, eso solo comienza. Yo solo estoy haciendo para glorificar al Señor Jesucristo con ustedes, amigos. Y algunos de los ministros dijeron otras cosas a través del servicio del día, etc. Y yo trataré de llegar a algo que ellos, amigos, un libro de este grueso, 3 o 4 o 7 páginas, no cabrían en los testimonios que el Señor ha hecho directamente. No me extraña, porque Él dijo: las cosas que yo hago, vosotros las haréis. Porque yo voy al Padre. Ahora note esta cosa, porque su fe, para que usted pueda tener perfecta confianza, cuando usted se le dice algo, permanezca con eso. No deje ni un poquito de ella, no importa cuánto se esfuerce o sople, usted permanezca allí. Dios lo prometió, Dios lo hará. ¿Es eso correcto? Amén. Ahora, en este don, la palabra obrará en sí misma. Amén. Gloria a Dios. Ahora usted está aquí sentado. Todos ustedes están mirando para acá y escuchando la palabra. Dios en el cielo sabe que yo no veo a una persona que yo conozca. Solamente hay uno que le conoce y ese es Dios. Amén. Dios conoce todo acerca de usted. Por eso que su siervo dice: yo nunca he discernido a nadie. Pero cuando la columna de fuego se movía y se paraba frente a un hermano, toda la vida de ese hermano está siendo reflejada, y ahora el profeta está hablando lo que estaba viendo. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Lo cree usted? Amén.
¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Por eso que Él siempre le dio toda la gloria, le dio toda la honra al Señor Jesucristo. Él nunca se creyó más allá. Y ese Dios, Dios conoce todo acerca de usted. Y Dios puede sanarle. Amén. Aún si usted se ha expresado mal de alguien, la verdad, Rey. Pero si hoy día reconoce que habló mal de alguien y dañó a alguien con hablarle, Él quiere oír nuestra confesión. Y Dios obrará. Amén. Él está aquí primero. Su palabra nos dice lo que Él hará. Él da una promesa. Todos creemos eso, ¿no? Es la palabra de Dios. Entonces Él envía un don a la iglesia. Amén. El mensaje en su presencia. Unas 40 o 50 personas han estado pensando en eso, Señor, porque han levantado sus manos. Sus corazones están debajo de esas manos. Y han estado pensando en encontrarse contigo desde que hemos estado hablando de esto. ¿Qué harán ellos si tuvieran que encontrarse contigo? Mis manos están levantadas, Señor. ¿Qué haré? Padre, yo tengo cosas malas que he hecho. Yo he confesado mis pecados en esta mañana delante de la iglesia, como te lo he confesado a ti en aquella montaña, como te lo confesé el otro día cuando estaba soplando el viento y nevando allá en aquella montaña. Clamé y te pedí que perdonara mi falta de sabiduría. Ahora lo he hecho delante de mis hermanos y algunos de ellos me respetan como tu siervo y profeta. Amén. Señor, no me gustaría venir delante de ellos y decir algo que he hecho incorrecto, pero Dios, eso es bueno para mi alma, que confiese mis pecados y no los oculte para ser honesto contigo y con el pueblo. Lo he confesado, Señor, estoy mal, ruego tu perdón. Padre, quizás yo he sido flojo para servirte. Muchas veces puede haber llegado más lejos cuando no lo hice, Padre. Amén. Amén. ¿Cuántos nos sentimos identificados en algo? Esto lo dijo el 62, su siervo. Confieso mis pecados. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero que el ángel de Dios me limpie. Por la sangre de Jesús. ¿Cuántos desean esta mañana que Dios nos limpie? Usted y yo tenemos que tener conciencia de que no hay nada bueno en nosotros. Lo único bueno es la palabra de Dios. Amén. Y ayer escuchaba un testimonio de mi hermano Chicho. No lo había escuchado. Estábamos terminando, bueno, yo digo, arando los cachos del buey. Trabajando, estaba barnizando un poco. Y él daba un testimonio a mi hermano Eleazar, cómo Dios lo libró. Y cómo un día alguien le disparó 5 tiros. Y un tiro rebotó en la hebilla y salió para abajo. Ese es Dios que nos cuida. Amén. Y cómo él, cuando peleó con ese maleante, le metió la cuchilla y la cuchilla toda se dobló. Es Dios cuidando. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando tenemos un testimonio vivo, ¿cómo no vamos a pensar que Dios me puede cambiar? Amén. Gloria a Dios.
Amén. ¿Usted cree que Dios lo puede cambiar? Cuando mi hermano confesó la semana antepasada que prediqué un mensaje sobre la confesión, yo pensaba que eran uno que fumaba y encontramos que habían tres. Y después me llamó alguien a su hogar y me confesó que él había sido un hipócrita delante de nosotros. Y yo decía: Señor, ¿por qué esa mañana tú me permitiste leer esa expresión? Pero si hemos hablado tanto de confesión, usted quizás diría a los más viejos, los que ya conocen este mensaje: otra vez, hermano, fuere con la misma. Pero hubieron cuatro, mi hermano. Gloria a Dios, gracias. Hubieron cuatro, mi hermano, que fueron libres. Porque Dios conoce su petición. Yo he dicho uno que esté mal aquí, Dios le habla, todos los demás vamos a decir amén. Porque ese uno falta. Pero la sorpresa es que vean cuatro, mi hermano. Amén. Entonces vemos que Dios, yo decía: Señor, yo tenía otra cita y Dios me llevó eso y no puede, ya dije yo, pierdo. Cuando uno tiene una gran batalla, dos o tres mensajes en línea y no sabe qué hacer, ya después dice: lo que sea, Señor. Y llega aquí y se deja guiar. Entonces, ¿cuánto más cuando tú o yo sabemos algo que ya lo hemos oído quizás 40 años, debemos estar orando? Porque alguien, Dios le está hablándole. ¿Cuánto más? Como dice en un mensaje, Benny Sigue, me parece que es, no estoy seguro, dice: ¿cuánto más esos ancianos, cuando se ora por los enfermos, deben estar con sus manos hacia el púlpito, creyendo en fe? ¿Cuánto más, mi hermano, los hermanos ancianos? Aquí tengo hermanos del 72, hermanos del 73, que debemos estar orando, no pensando mal, orando para que la palabra de Dios fluya. Amén. Los hermanos que me conocen a mí del 72, del 73, amén, que venimos en el mismo tiempo que Dios nos llamó. ¿Cómo debemos estar orando? Amén. Aquí esta mañana hay dos, hay cuatro, hay cinco, seis. Entonces, que dos que estén unánime, ya será una bendición tremenda. Porque ellos están orando y saben que alguien, Dios, lo va a hacer libre. Ellos están orando y saben que alguien está atado. Amén. Y Dios está bajando para limpiarlo. Ahora, ¿para qué vamos a hablar de los hermanos que llamó el 74, 75, el 76, 77, el 80, el 84, el 90? Porque ya debemos ser cristianos maduros. Debemos llegar a la etapa, y todos están llegando a una etapa. Como dije allá en Lanco, ya el creyente ya no tiene problemas con su carne. No tiene problemas con su sangre. Pablo dijo: porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne. Ya el creyente ya no está luchando por sus pecados. Ya el creyente no está luchando por su sexo.
Dice, tenemos lucha contra potestades, contra gobernadores. Que usted lo está viendo, cómo agarra a los hermanos. Hay una batalla grande. Ya este hermano ya no tiene problema con su carne, ya no tiene problema de robar, no tiene problema de mentir, no tiene problema de fallarle a su esposa. Ya ganó la batalla. Ya no anda mirando a otra mujer, ya no anda tratando de robar, ya terminó su batalla. No anda tomando, no anda fumando, no anda hablando mal. ¡Terminó su batalla! Oh, ahora él está viendo cómo potestades de demonios están agarrando a otros. Él está viendo cómo potestades de demonios están agarrando su cuadra. Él está viendo cómo potestades de demonios agarra hermanos. Y él ahora es un sacerdote para orar. ¡No un crítico! ¡Es un sacerdote para orar! Dígame a mí esta mañana. ¿No es cierto que da pena cuando vemos que demonios agarran a la persona y los bloquean? Porque ya tú no tienes problema contigo. Tú estás viendo el otro reino. Ya no tienen lucha contra sangre. Ya no tienen lucha contra la ropa. Ni contra la moda. Ni contra las teleseries. Tú eres un vencedor. ¿Cuántos pueden decir que somos vencedores? Amén. Hermano, quiero que me entiendan esta mañana. Usted pensaría ese día que yo lo estoy predicando. No, mi hermano, yo tuve una tremenda batalla para predicarlo. Y después voy viendo que ya no era uno. Eran dos. Eran tres. Y después de la semana, cuatro. Y quizás usted quedó calladito, se arregló con el Señor. Quizás fueron más. No tiene para qué decírmelo a mí. Lo importante es que usted le pueda confesar a Dios. Y Dios está presto para hacerlo libre. Amén. Pero Dios conoce tu corazón. Conoce el mío. ¿Cuánto está contento, mi hermano? En su presencia confieso mis pecados. Quiero que el ángel de Dios me limpie por la sangre de Jesús. Otras manos se han levantado esta noche. Algunos de ellos quizás no han pedido perdón nunca antes. Pero estoy seguro de una cosa: si confesamos nuestros pecados, Dios los borrará. Y los pondrá en el mar del olvido. Amén. Y nunca más los recordará. Amén. Gloria a Dios. Padre, yo confieso los míos. Confieso hoy mi mal comportamiento delante de la gente. No me he conducido como un siervo de Cristo. Tuve temor de que los hombres se enojaran conmigo y no quise herir sus sentimientos, pero no pensé en lo que estaba haciendo por ti, Señor. Y ahora te ruego que me perdones, Padre. Sé que pido perdón, hay perdón. Tú lo has puesto en el mar del olvido y nunca más me acordaré de ello. Dios, estoy tan agradecido por eso.
¿Está contento usted? Sí, gloria a Dios. Amén. Una pequeña cosa, muy pequeña. Como dije el otro día, mi hermano. José habría sido perfecto. Pero el profeta dice, tenía un rasguño. Y él mintió. Una mentira tan chiquitita. Y Dios no se olvida. Amén. Espero que Dios le ayude a usted. Por eso que un creyente no nació para mentir. Amén. Te ruego, Señor, que cada persona aquí que tiene pecado o carga de pecado delante de ellos, que puedan removerlos y ponerlos delante del Señor, como hizo David. Porque ahora clamamos, y de mí porque he visto la gloria de Dios. Soy hombre, mujer o joven de labios inmundos. ¿Qué es lo que más fallamos usted o yo? Labios. Amén. Amén. Lo que seamos, somos inmundos. Y pedimos que la sangre de Jesucristo, el sacrificio apropiado, nos limpie de todo pecado para que podamos morar en su presencia. Amén. Sabiendo esto, que cuando Jesús venga, seremos levantados con Él a su semejanza. Y nos encontraremos con Él en el aire, en el rapto, cuando la cuenta regresiva haya finalizado. ¿Deseamos arreglarnos? ¿Deseamos aparejarnos? Un día el hermano Beli, que está descansando y está mirándonos esta noche, tenía que confesar un adulterio. Y no sabía dónde estaba esta mujer. Pero él tenía el deseo de hacerlo. Y Dios permitió llevar a esa mujer a su casa. Y cuando llegó a su casa, tomó a su esposa y le confesó. Gloria a Dios. Dios nunca nos va a dejar. Amén. Gloria a Dios. La pura verdad, Rey. Lo que tenemos que estar dispuestos. Eso es, Padre. Arreglar. Amén, amén, Señor. Ahí está, Señor. ¿Lo cree? Amén. ¿Cuántos lo están creyendo? Bendito. Amén. Amén. El mensaje de ¿Por qué clamas? Digno eres, oh Rey. Año 63. Voy a leer unos versículos más. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Sí, Padre. Ahora escuchen bien aquí. Moisés dijo al pueblo, no temáis. Amén. Estar firme. Amén. Y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Amén. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Amén. Agarremos nosotros la parte espiritual. Todo pecado que ha venido a nosotros, nunca más los veréis. Amén. Porque Dios está atento. Si Dios te llama, quiero decirte de mañana, Él te sacará todo. Y si tú o yo no quieres entender por la buena, dice el profeta, que te traigan los huesos. Si Dios te destinó, Él te va a traer. Es mejor obedecer. Es mejor humillarnos. Amén. Vimos el viernes
que el pueblo, cuando estos hijos se humillaron, ganaron más que cuando son activos. Moisés dijo al pueblo: no temáis, estar firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros. Amén. No es usted el que pelea. De entregarle el mando al capitán. Jehová peleará por vosotros. Y vosotros estaréis tranquilos. Esperando lo que Dios va a hacer. Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara. Extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Entonces, no debe estar preocupado que si hay un demonio que te atormenta. Debe estar creyendo que en cualquier momento. Yo le digo, sea lo que sea. ¿Cuánto lo pueden creerlo? Sea lo que sea. Es el mismo demonio. Pero Jehová, debe estar tranquilo. No te atormentes. No te preocupes. Él está peleando la batalla. Entrégale el mando a Él. No tomes tú el mando. No tomes tú la dirección. No, deja a Dios que haga la obra. Es como Josué salió al campo y vio a ese hombre y sacó la espada. ¿Eres de los nuestros o de los...? No, le dijo, yo soy el capitán de las huestes de Israel. Amén. ¿Cuánto cree que Jehová peleará nuestra batalla? Pero para que Él pelee nuestra batalla, yo tengo que rendirme. Tengo que reconocer, mi hermano. Tengo que reconocer que yo nunca he podido cambiar. Y que solamente Dios es el que me puede cambiar. Tengo que reconocer que yo nunca lo pude cambiar a usted. Es Dios que lo tiene que cambiar. No lo cree mucho. Dios que tiene que cambiarlo. La obra no es de un hombre. La obra no es de una iglesia. La obra no es de un don. La obra es de Dios mismo. Tú tienes que darte cuenta que tú nunca pudiste cambiar. Pero un día Dios bajó y te cambió. Tú nunca pudiste cambiar tu esposa. Pero Dios la puede cambiar. Tú tienes que darte cuenta que tú eres un genio, testarudo. Y eres soberbio. Y que estás luchando contra ese demonio. Entonces no pides cambiar al otro.
Porque Dios que los cambia. Dios, el mismo de ayer, de hoy por los siglos. No hay un hombre que pueda cambiar a otro. Solamente es Dios. No quiera usted cambiarlo, hermano, porque no lo vas a cambiar. Lo único que tú puedas hacer es orar. Y es lo menos que hacemos. No esperes tú cambiar tus hijos. Pero vamos con la palabra. Pero, y no, estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Es Dios que lo va a cambiar. Es Dios que lo va a traerlo. Porque Dios va a mirar tu fe. Y tu fe no es que estés mirándote a ti mismo. Tu fe es que estás creyendo en Dios. Y es por eso que muchos hermanos o hermanas caen en la desesperación y toman al hijo o a la persona y le hablan. ¡Mamá! Pobre ignorante, con conocimiento intelectual, no sabe ni dónde está parado él. Es un pobre ignorante, con conociendo la Biblia y todo el mensaje, y actuando de esa manera. Es porque tiene que tener la preeminencia al Dios de la gloria. Es un pobre ignorante, chavetao. Pero cuando un creyente ha orado, cuando un creyente ha orado, ora y ora y ora y ora por su familia, él sabe que un día, cualquier momento, Dios lo va a traerlo. Porque él se va a parar delante de su hijo, de su hija, y lo va a ver que están mal, y él va a decir: diablo, no hablarlo. Diablo, de todas maneras son míos. ¡No hablarlo! ¿Cuántos pueden decir amén? El día, mi hermano, y es la hora que debemos darle toda la gloria a él, mi hermano. El día que Dios limpie nuestra mente, lo saque de nuestra de nuestro conocimiento intelectual. Amén, amén, amén. Te regalo en mí, Padre. Perdóname, oh Dios, misericordia. Jehová. Jehová. Peleará por ustedes. Amén. Gracias, Dios eterno. Gracias, Padre. Amén. Amén, amén. Amén. Gloria, gloria a Dios. Y yo me glorificaré en Faraón. Bendito es su nombre, Rey. Y en todo su ejército, en sus carros, en su caballería. Amén. Y sabrán los egipcios, oh, gloria a Dios. Aleluya. Que yo soy Jehová. Oh, gloria a Dios. Amén, amén. Cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de caballo. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó, iba en pos de ellos. Y asimismo, la columna de nube, que iba delante de ellos, se apartó y se puso a sus espaldas. E iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para aquellos. Y alumbraba a Israel de noche. Amén. Gloria a Dios. La gloria era de Moisés. La gloria del pueblo, no. Era Dios, mi hermano. Aleluya, Rey. Gloria a Dios. Osana, Osana, Rey. Entonces, ¿cuán insensato
A veces hemos sido nosotros que el diablo nos quiere envanecer. El diablo nos quiere hacer creer que somos algo. Y cuando tú te haces creer, ya te está sacando fuera. Porque un profeta nos enseñó: váyase contenta, dele gloria a Dios, glorifica a Dios. Y él hará la obra. Salga por esas puertas dándole gracias a Dios. No importa que mañana no te conteste ni pasado, pero sigue dándole gloria a Dios. Sigue testificando. Pero hermana, te veo igual que ayer o que la semana pasada, no importa, sigue testificando. Dios el sanador. Dios el que hace la obra. Me decía el hermano Nahualpan, este asunto de la avispa ha causado daño. Cuando la mato, la tiro para allá y me atacan, me han mordido. Yo le dije, qué raro, le dije, hermano. Qué raro. Un día el profeta le pegó un tronco, le dije yo. Y estaba cortando el pasto. Y estaba solo, estaba sin camisa. ¿Por qué le digo solo? Porque él no estaba delante de más gente sin camisa. Yo cuando voy a caminar por los cerros, me gusta caminar solo también, porque también me saco la camisa. Amén. Y quiero decirle, le pegó y las avispas lo cubrieron. Qué raro la actitud suya, la del profeta. La verdad, rey. Él le pidió perdón a la avispa por haberla molestado. Y luego le ordenó que regresaran ahí. Entonces, hermano me decía, oh, hermano, primero hay que reconocer. A veces anda reboteando, ¡pah! A veces nos ladra un perro, ¡oh! El tío toma la piedra. Vivimos en un campo asustado. Vivimos en un campo neurótico. Amén. Le dije, hermano Nahualpan, primero hay que orar. Y no te van a morder. No importa que tú estés lleno de avispa. No te hagas problema. Cuando fuimos con mi esposa a los cerros de allá de Curacaviarto, ¿te acuerdas? No, no les pegue, denle un pedacito de carne y va a ver que se va a estar contento. Si Dios no ha hecho gobernante, amén. Y a veces cualquier cosa nos asusta. Un perro nos ladra y ya quedamos petrificados, y una piedra, la patada. Entonces tenemos que vigilar qué es lo que está dentro de nosotros. Porque un día vino la guardia a llevarse a Jesús. Y Pedro ya había sido llamado 3 años, oyendo la palabra, todo, pero no había sido convertido. Y antes que el guardia la tomara, le cortó la oreja. Pedro no había recibido el Espíritu Santo. Pero llevaba 3 años que había sido llamado. 3 años que había sido escogido. Amén. Quizá usted puede hallar 10 años que ha sido escogido y no ha recibido el Espíritu Santo. Puede que lleve 20 años, todavía no. Amén. Ya lo pusimos serio ya.
¿No es cierto que nos estremece eso? Porque las circunstancias que nos rodean nos muestran lo que somos. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento y los egipcios. Y el campamento de Israel era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Amén. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios, entraron ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de caballo. Y aconteció la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Amén. Cuando te sales tú de Cristo, Dios te puede trastornar. Y por eso que hay creyentes que hablan tanta tontera, porque son trastornados. Y por eso que engendra mucho veneno a otros. Y hay algunos otros que también no tienen el Espíritu Santo y el veneno, como dijo Pablo a los Gálatas: ¿quién os embarazó? Si yo lo saqué a ustedes y ahora de nuevo están lo mismo, ¿quién? ¿Quién? Y eso es lo que pasa. Muchas vidas son trastornadas. Caen en demencia, mi hermano. ¿Ve? Los egipcios, desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros. Y los trastornó gravemente, ¿ve? Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea contra los egipcios. Oh, hermano, que Dios nos ayude a nosotros. Amén. ¿Cuántos están creyendo esta mañana? Que Dios puede bajar esta mañana. Amén. Y cuidarnos y protegernos. No lo crea así usted, mi hermano. Amén. Y aquí le voy a leerle algo que leí el viernes, para que pongan mucha atención y también tengan mucho cuidado, sobre todo para los que hablan unos de otros mal. Amén. Él dijo, bueno, en el mensaje al ángel de Dios, dice, cuando ella estaba orando, esto lo leí el viernes, cuando usted estaba orando, parecía como si ella estaba en un trance hasta que llegamos a casa. Y ella me preguntó, ¿quién era el otro hombre que vino allí cuando usted oró por ella? Yo le dije, no había ningún otro hombre. Dijo, oh sí, un hombre con una túnica blanca y de cabello oscuro. Yo le dije, repita eso, hermano. Y él lo repitió. Yo le dije, ese
es el ángel del Señor que apareció. Ella dijo, pues él estaba mirando al hermano Branham mientras oraba. Él nunca tomó una posición. Él respetó el orden. Yo le dije, él me hablaba a mí. Y él dijo, ahora tú estás buscando sanidad. Dijo, la oración del hermano Branham será respondida. Pero dijo, ¿no se ve el hermano Branham bastante débil? Él dijo, pero él estará fuerte en un rato. Así que eso me dio ánimo, ¿ven? Él estará fuerte en un rato. Amén. Dice, ahora, escuchen bien esto porque esto está sucediendo hoy día mismo. Cualquier hermano, cualquier hermana tiene que tener claro en su vida que hay un ángel que siempre nos ha cuidado. Amén. Ahora la mujer nunca había escuchado la historia y ella lo describió y dijo que era un hombre alto, de rostro moreno con cabello negro colgándole cerca de los hombros. Ella dijo, lo vi bajarse del púlpito y nunca había oído de eso en su vida. Cuando el hermano Branham se arrodilló para orar por mí, entonces este hombre llegó allí y en vez de orar, él simplemente se mantuvo mirando al hermano Branham. Y dijo, él me miró y dijo, tú vienes por sanidad y serás sanada. Y entonces dijo, no se ve el hermano Branham bastante delgado, pero él estará fuerte después de un rato. Y entonces cuando ellos empezaron a sacar la camilla, él salió por la puerta conmigo y esa fue la última vez que lo vi. Ahora, ese es el ángel de Dios. Testigos del mundo testifican. Entraron 3 o 4 a robar y ellos salieron arrancando porque vieron personas aquí adentro. Quiero que usted me entienda, no es usted el que se cuida, es Dios que nos cuida. Voy a contarles muchas cosas, porque quizás para que veamos que Dios siempre ha estado. Como dice el profeta en un mensaje, que quizás esta noche esté paseando por su banca y no se dan ni cuenta. Pero Él está aquí, mi hermano. Ahora, ese es el ángel de Dios. Él ha sido visto muchas veces en los servicios. Dice su siervo, yo creo que Él está aquí esta noche. Sé que Él está aquí. Lo he sentido 3 o 4 veces desde que estoy aquí. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Ahora, para que alguien sepa, ahora muchas personas lo malentienden. Ahora, esto no es de ninguna manera, amigo, la adoración a un ángel. No lo es. Yo no oro en nombre del ángel, ni siquiera sé su nombre. Pero si usted examina las Escrituras, cuando Dios envía a su pueblo, es un ángel que lo dirige a ellos. Amén. ¿Cuántos están creyendo eso? Siempre hay un ángel dirigiéndonos. Veamos Hechos 10. Hechos 10, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba, me gusta esta expresión a mí, y oraba a Dios siempre. Amén. Este vio claramente en una visión
como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Amén. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones. Me recuerdo de la oración en este momento, me suena una escritura, Apocalipsis capítulo 8, que cuando las oraciones del pueblo, después del séptimo sello, iban con incienso. Amén. Mire, tus oraciones. Ahora, ¿cuánta oración hay en ti o en mí? Tus oraciones. Y tus limosnas. Amén. ¿A cuánta gente has ayudado? ¿A cuántos pobres le has dado? Alguien que te va a pedir a la casa teniendo, tú niegas, tu limosna. Han subido. Amén. ¿Cuántos lo creen? Para memoria. Amén. Para memoria delante de Dios. Amén. Vamos a Apocalipsis 8. Me suena la escritura. Hace años que no la he tocado, no la he leído. Creo que es Apocalipsis 8. Amén. Mire el 8:1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron siete trompetas, y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Amén. Con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo. Amén. ¿A qué? Dice, para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Usted pensará que su oración no está siendo oída. Dios la está oyendo. Y puede que tengan una voz, pero pésima. Pero Dios está colocando el incienso. Dirá, yo no canto porque tengo una voz pésima. Pero tú no estás cantándole al hermano, no estás cantando a la hermana. Le venimos a cantarle al Dios de la gloria. Venimos a adorarle a Él. Y Dios está mirando. Añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y aquí vemos este centurión testificando que un ángel de Dios entró a su cuarto. El verso 22. Voy a leerle del 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, tres hombres te buscan.
Levántate, pues, y desciendes, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces, Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Amén. Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo, temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Nunca un ángel de Dios va a tomar el lugar que Dios dejó aquí en la tierra. Dios dejó a ti y a mí para que habláramos la palabra. Él nos va a instruir, nos va a guiar, nos va a dar fuerza. Pero tú también sabrás que no eres tú. Es Dios. Vamos a Hechos 12. Hechos 11 primero, vamos a leer. ¿Quién nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y ha venido a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te declarará las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Vámonos al 12. Voy a leer del 5 para que vamos entendiendo a lo mejor. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía, ¿cómo dice? Dios va a mover para que oremos. Si tú estás flojo hoy día para orar, Dios va a colocar algo, mi hermano. Amén. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tus manos y sígueme. La hermanita aquí, el ángel de Dios, vio que el profeta llegó con un ángel, con otra persona, perdón. Y la otra persona miraba a su siervo como oraba. Quiero hacerles ver y decirles esta mañana: lo sobrenatural. Pablo, camino a Damasco, él vio que Dios hizo, los demás no vieron.
Porque Dios, a quien quiere mostrarle algo, le muestra. Y aquí él va a la cárcel, saca a Pedro de la cárcel, y los soldados ni nadie lo vieron. Porque Dios hace lo que Él quiere. Puede entrar estas puertas cerradas y esta materia no lo va a detener. Él aparece. Por eso que cuando se mostró a Billy Paul, él desapareció como una nube por la ventana. Él es omnisciente. Es omnipresente. Es todo suficiente. Amén. No tengas miedo. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate la sandalia. Y le hizo así. Y le dijo: envuélvete en un manto y sígueme. Amén. ¿No quisieras tú o yo que en nuestro cuarto apareciera Él? Y nos dijera que este mensaje que trajo William Branham no es de Él, sino que es mío. Amén. Para que pudiéramos creer cada palabra que está escrita. Amén. Que no fue Él que la habló, fue Dios en Él que la habló. Amén. Amén. Y saliendo, dice, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salido, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Y entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo, ahora entiendo. Verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo del judío esperaba. No importa dónde el diablo te tenga atrapado, Dios te va a sacar. ¿Cuánto lo creemos esta mañana? Porque para Dios no hay nada imposible. Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. ¿A quién ven ustedes ahí? Ese lo puede hacer Dios solamente. Y tú tienes que darte cuenta que Él nunca te ha dejado. No te dejó allá en el mundo, menos te va a dejar ahora. ¿Lo cree, mi hermano? Él siempre nos ha cuidado. Él siempre nos ha ayudado. Y aunque estamos débiles, dice que Él es el sumo sacerdote de nuestras debilidades. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a Hechos 27. Y esta es la escritura que tocaba días atrás, Hechos 26, versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo,
¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Amén. Vamos a Mateo 27, a Hechos 27, al lado 14. Pero no muchos días después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron la vela y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, el siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de las naves, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido de cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor. Ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Oh, qué seguridad. Amén. Qué seguridad, mi hermano. Que Dios nos ayude. Que Dios nos dé gracia. Y tengamos... Voy a parar porque si no me queda una hora más de mensaje. Yo quiero decirle a ustedes, mi hermano, y a mí, que Dios baje y nos dé confianza, nos dé seguridad, que Él nunca nos ha dejado. Ni por más malo que seas tú. Si Dios te escogió, Él va a sacar lo que tiene que dar. No le creas al diablo. Cuando el diablo te diga te tengo, estás condenado. Créele lo que Dios prometió. Pero tú le puedes decir al diablo, sí, diablo, nací bajo ese perjuicio, nací bajo pecado, fui engendrado en fornicación, fui engendrado en adulterio. Reconozco que mi familia es esto, pero hay un Dios que me va a cambiar. Amén.
No importa lo que haya sido tu padre, no importa lo que haya sido tu madre, no importa lo que haya sido tu abuelo, no importa lo que haya sido tu abuela, hay un Dios que nos va cambiando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nacimos. Vamos a cantarlo de nuevo. Gloria a Dios, aleluya. Nacimos. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nacimos para el pecado destruir. Amén, gloria a Dios, aleluya. No importa lo que el diablo ha hecho contigo, tú naciste ahora. Has sido llamado para nacer y destruir. Amén. En tu propio terreno. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Gracias. Yo triunfaré. Por gracia venceré. Amén. ¿Por qué hay que hacerlo cantar muchas veces? Es para que capte la letra. Amén. Es para que tenga entendimiento. Yo triunfaré. Por gracia venceré. Nacimos para el pecado destruir. Somos sus hijos adoptados. Satanás tendrá que huir. Aunque venga a atormentarnos, no importa, pero tendrá que huir. Levantémonos. Mira que te mando que te esfuerce y sea valiente. Dios no quiere cobarde, mi hermano. Levantémonos con fe y decisión. No importa que hoy día el Señor no me cambie, pero yo sé que en cualquier momento lo va a hacerlo. Solamente te pido que aumente mi fe. Porque llegará el día que no voy a ser lo que soy, sino que seré lo que tú quieres hacer conmigo. Cantémoslo, mi hermano. Amén. Oh,
Padre. Gracias, te alabamos, gloria a Dios por él. Estamos contentos, mi hermano. Dios nos ha hablado. ¿Le ha dicho algo a usted en esta mañana? Oh, y eso nos lleva a sentirnos más necesitados, ¿verdad? De saber que un profeta dijo, cuando usted sepa lo que usted es, no que suponga lo que es, sino sepa lo que son. Entonces nos pararemos en fe y con autoridad que Él nos ha dado. Así que estamos más que agradecidos en esta mañana y espero que Dios refuerce nuestra vida, nos ayude a que podamos orar. Recuerde que lo único instrumento que dejó es la oración. El que pide recibe, el que busca y el que golpea se le abrirá. Así que Dios nos ayude a estar en línea. Así que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Ha sido grato que estemos reunidos y espero que Dios nos dé la fuerza para vencer. Hay una cosa clara, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Verdad que sí? Oh, gloria a Dios por eso. Y Él dice, coloque el futuro en su mano y seguramente nos va a ayudar también. Así que Dios le bendiga. Vamos a estar orando para retirarnos y yo espero que quede atesorado en nuestros corazones su palabra. Padre, cada vez que entramos a estas puertas venimos ante la expectativa de tu palabra y podemos venir, orar, cantar y todo eso, pero lo único que nos cambia es tu palabra. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a atesorarla y a saber que usted nos llamó en este tiempo del fin. Cuando miramos nuestro alrededor y vemos la oscuridad, vemos la perversión como avanza, Señor, vemos a la iglesia confundida también, Señor, vemos tanta religión, pero usted nos ha llamado, no para que seamos religiosos, seamos hijos en la escena llenos de usted. Así que le alabamos, le bendecimos, porque sobre nuestros hombros pesa una responsabilidad, que en medio de esta oscuridad podamos ser luz también. Vosotros dijiste en su día, soy la luz del mundo, la sal de la tierra. Señor, ayúdanos a estar conscientes que necesitamos vivir la palabra. No es tan solo conocerla, es que podamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Tú nos llamaste, tú nos escogiste, Padre. No me elegiste vosotros a mí, yo elegí a vosotros para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Señor, te damos gracias por esta mañana. Atesora esta palabra en nuestros corazones y permite que podamos orar más. Saca nuestra flojera, Señor. Saca mi pereza. Que cada instante que tenga, tú nos recuerdes, Señor. Orad sin cesar y veremos, Señor, los frutos, los resultados de esa oración. Señor, tenemos mucho por qué orar. Hay preciosas hermanas con peticiones en su corazón. Hermanos con peticiones que tú sabes, Padre, y las conoces. Pero ayúdanos a confiar, Señor, que lo sobrenatural lo puedes hacer tú. Tú puedes traer los nuestros. Tú puedes traer nuestros amados que están descarriados, que están allá atados, Padre. Pero eres tú quien puede cortar las ataduras. Esa sea nuestra confianza, que es usted quien puede cambiarnos, Señor, y poder pararnos en fe en este día. Señor, le damos gracias por haber estado aquí y podamos decir, valió la pena haber estado aquí. Ayúdanos, Señor. Ahora, cuando hemos de retirarnos a casa, regrésanos, Padre, y como siempre decimos, cuídanos en el camino. Señor, nosotros al ser finito, no sabemos lo que va a pasar de aquí un segundo más, pero tú eres Dios y conoces todas las cosas. Ayúdanos a reposar en ti, que tú nos guardarás, Señor, y nos librarás de todo mal y peligro. Encomendamos a los hermanos que vienen de lejos. Guárdalos, Señor, líbralos de todo accidente. Señor, que al salir a estas puertas salgamos con gratitud y podamos darte gracias cada día. Así que, Padre, al retirarnos tu bendición, lo rogamos, Señor, lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dele un aplauso a él, mi hermano. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Gracias, Padre. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Que Dios le bendiga. Cantamos un corito, hermano. Y estamos despedidos. Gloria a Dios.